Vale. No está, no está fácil pasarse. ¡Vaya, Simón! ¿Te paso en la canoa? Creo que es un lado. ¡O allá abajo! ¡Sandri! ¿No puedes ir a, aquí está más cerquita? ¿Por la chorerita? No, pero si no, hay que estar aquí al lado. Porque si le da miedo... Dale. Para que venga aquí, porque la gente no ha venido aquí. Pero si le da... No, va a ir Poncho. Allá por la orilla. Allá por la chorrera. A rodear. Simón. Aquí no me bajo porque está feo, ahí lana. Papalillo, mira, lleva una cachucha ahí. Mira, lleva una cachucha. Con el bordón. Pero es gran vuelta la que le tocó dar a la pobre. ¿Hay un palo en el no, no, no. Allá está la sirena, ¿ves? La ballena no puede salir. Perdí la cachucha. Viene la Sandra. ¿Ah? Gran rodeo que vino a dar. Está fuerte. Está fuerte. Y yo perdí la cachucha. Tira un besito, pues. Caer aquí saliendo. Simón, tiene un besito a todos los suscriptores. ¿Ah? Tiene un besito a todos los suscriptores. Ah, espera. Yo ando grabando. No, vaya a buscarme la cachucha. Espera, se me va a pasar acá. ¿Ah? ¿El qué? Me trueno los huesos. Estamos quebrados. No sé por qué será. ¿Cuándo le agarré la mano a la Sandra ahí para subirla ahí?
Así me tratan a mí de Simón, que cuando ahí me ayudó a subir. Pochi, búscame la cachucha. Se me fue la chorra. Ay, Dios, mamita. Por a ver, ¿a dónde irá a parar el gorrito? ¿Allá, que zapa? No. Yo le dije que aquellos bichos que me la busquen. No, hombre, no te la van a encontrar si no flotó. Esto es plástico, mira, este metal solo se guarda y se va a tirar al basurero del pueblo. No, están contaminando el río. Pero esto, mira, esto se quema. Uh-huh. Esto se quema. ¿Sí? ¿Cuándo llena? Por lo menos nosotros cuando vamos a los ríos, creo que es la basurita, nosotros la quemamos. Uh-huh. ¿Sí? Cuidado. Por ahí va a resultar la cachuchita. No, esa cachucha ahí, papá, vamos. ¿Y de quién era? Mía. ¿Y agua, mira? Nace. Y está liso. ¿No fíjate que no está tan liso? Allá, mire, yo me confié. Casi me caigo. A ver, está liso. Allá fue. Aquí no, pero allá está un puestecito que está bien listo. Uy, tome. Y de modo pasa. Si se lo botan. Dele. Dele, Ani. No la vas allá. Ay, ay, rico. Rico. Qué bonito aquí, vos. Está un paisaje diferente. Algo nuevo, algo espectacular aquí. En la Guasita, este lugar. Bye. Ah, pues Copalillo, dale un besito de agradecimiento. Gracias, Copalillo, dale un beso, ¿quién fue? El bicho de sello, un besito tuyo, por eso te hace todos los favores. El bicho me dice a mí, no, es que yo me gusta, la Anita, me. Y vos nada, que le paras balón. No, de asunto. Del. ¿Vos crees que vas a poder 250 libras? No, aquí me voy. ¿Qué pocito? Ay. Qué bonito, nunca había visto un pozo. No, nada. No. Ay, aquí está otro pollito. ¿Quién me va a la cachucha? Vaya en un tarrayo de Copalillo. Vaya. Hay que estar apagado, Copalillo, porque no se acerca toda la chica. No, un besito, ¿verdad que querés, Copalillo? Ah, pues. Ana, ve que yo quiero algo de usted. Vaya, ¿sí? Vaya, oye. Ah, pues, hay un montón de pozos aquí, vos. Es que son como que los han escarbado la gente. Vos, Copalillo, ¿será de esta tal puja que hay allá para yendo con Najantón? No, no agarra lana. Mira, mira, está quebrada. ¿Cuál? Cinco negritos. Cinco negritos. No, no es ese blanco. Sí, cinco negritos, ¿eh? No, es cinco negritos. Pero es cinco negritos, este como más como jardín. Ajá. Porque está otro que es bueno para. Es el que tiene para acá, miren, con cuidado, no vas a que te salen las nalgas ahí. No, pero mejor es que lo hubieran venido a hacer la sopa. El cinco negrito huele más diferente. Sí, sí, sí. Huele como a leche. No, es que sí le dicen cinco negrito ese. Pero es del monte. Pero es como más jardín. Mira, qué bonito. Ajá. No, hombre, ve, mirito, aquí está la carraya, mira. Ajá, y aquí pesca. ¿Qué? Chimbolo. Copalillo, atrás de carray. Sí, hombre, sí, aquí están. Qué bonita esta agüita, mira bien. ¡Ay, mira! ¡Qué helada! ¡Coloradita! ¡Copalillo, vení! Y está quebrada, como se ha hecho. ¡Ay, aquí, venga, eso aquí, mire! Ve. No sé, ¡qué hombre! ¡Venga, mismo! Pero trae la atarraya fina, la que anda Beto.
No la trajeron. Esa es muy chara. ¿Cómo subirían estos chimbolitos hasta aquí? Y cuando crecen. Quizás para aquí se quedan más. No se crean. Sí, volemos a puro charco. Dele, dele, dele. Anda, Sandra, ¿dónde está el trabón? Ay, yo, ¿sabes qué pensé yo? En el arito. No, ay, no, yo por eso me no, yo el diente pensaba que iba colgado allá. Se me bajó el azúcar para no darte paja. Tengo maña de tirarme la cara. Yo pensé que el diente iba trabado aquí en la. Tira la boca, ¿sí? Me puede trabar en el pelo. Puedo. Tíralo. Ay, medio. Ahí va la lanchita. Vaya, ve, yo me voy a. Digámosle que los presten la lanchita para dar una vuelta. Ajá, para que vayamos. Vamos entrando, estamos. Espérate, espérate. Vamos a mandar. Vamos. A mí la llena donde la dejaba que la otra. Pero si donde huele, ¿para qué te las cortas? ¿El qué? No, fíjate que la chanela que compró la Anita están bonitas, pero lo que no me gusta es que se les mira como con de cuerina de la planta. Ajá, pero no. Y mojándolas rapidito se van. Esas que andan vos y me llegan porque son de hule. Me vas a traer un par, ya sabes. En video lo dejo grabado para que todos los amigos vean. Que me va a traer un par de gallinas. Sí. Cuando vaya allá. Allá al pueblo. Ajá. Sí, bueno, entonces, ya los chicos ya tiraron el trasmayo, copalillo con Beto, los mejores pescadores que tenemos en la zona. Así que pendiente, mi gente bella.